Ana y su esposo Elcana habían ido a Silo para adorar en el templo. Ana había orado pidiendo por un bebé. El sacerdote Elí también oró, pidió a Dios que le concediera lo que ella había pedido. Y Dios escuchó sus oraciones. Finalmente regresaron a casa. ¡Vamos, familia! ¡Ana, Penina, vamos! Al llegar a casa, Ana observaba cómo los hijos de sus vecinas correteaban en sus juegos. Levantaban polvo en sus carreras. Ana reía, aunque el polvo la hacía estornudar. Ella sonreía. También sonreía al ver sus caritas sonrosadas y perladas con gotitas de sudor. A Ana le encantaba saludar a los niños. ¡Hola, niños! ¡Qué hermosos amanecen hoy! Ana sonríe a las madres. Sonríe porque tiene un secreto. Finalmente ella también iba a ser mamá. Ana estaba feliz y no pasó mucho tiempo antes de que todos supieran la razón. Pasado el tiempo, todos podían ver que Ana esperaba un bebé. Familia y amigos, estoy feliz. Voy a tener un bebé. Dios ha escuchado mis oraciones. ¡Qué bueno, esposa! Ven, te abrazo. ¡Felicitaciones, Ana! ¡Felicitaciones! Estamos muy felices por ti. Y entonces un día nació el bebé de Ana. Ella observaba su cabello y sus graciosas orejitas. Le tocaba su piel suavecita y contaba sus deditos. Voy a llamar a mi hijo Samuel, porque ese nombre significa Dios escucha. Ella había orado a Dios por un bebé y Dios la había escuchado. El Señor escuchó mi oración y yo cumpliré mi promesa. Mi niño servirá a Dios toda su vida. Sí, estoy de acuerdo, esposa. Al pasar el tiempo, Samuel creció. Se convirtió ya en un niño un poco más grande. ¡Oh, mamá! Estoy grande, papá. Muy grande. Correteaba, jugaba. Le encantaba disfrutar de la compañía de sus padres y también de la naturaleza y los animalitos. Después de cierto tiempo, cuando Samuel tenía la misma edad de ustedes, Ana lo llevó a vivir con el sacerdote Elí para que le ayudara en el templo. Hola, sacerdote Elí. Este es mi niño Samuel. Yo lo traigo a ti para que sirva a Dios en el templo, para cumplir la promesa que le hice a Dios. Hola, hijo. Bienvenido a la casa del Señor. Samuel se sentía muy especial. Él sabía que tenía un trabajo importante para hacer.
Ana y el Cana debían regresar a su hogar, así que se despidieron de su pequeño niño, confiando que Dios cuidaría de él y haría de este niño un gran hombre. Hijo, Dios está contigo. Te amamos mucho. Chao. Cuando Samuel y Elí quedaron solos, Elí le indicó a Samuel dónde iba a dormir y también las labores que debía desempeñar. Hola, hijo. ¿Dormirás en este cuarto de la carpa verde? ¿También ves que tengo una escoba? Barrerás todos los alrededores. Ahí está el jarrón para que utilices el agua. Claro que sí. Seré obediente a tus órdenes. Llevaré el agua y barreré. Y así Samuel cumplía su deber cada día, siendo fiel y obediente a Dios. Cada año, Samuel recibía una visita muy especial. Su familia lo visitaba y Ana, su madre, le llevaba una túnica nueva cada año, ya que Samuel crecía mucho. Hijo, esto es para ti. Te extrañé mucho. Gracias, mamá. La del año pasado me queda pequeña. ¿Me la puedes guardar, porfa? Que sí, hijo, ya mismo te la guardo. Su hijo ha sido una bendición para el Señor. Muchas gracias por regalarlo al Señor. Cada vez que Ana y el Cana iban al templo, Elí le pedía a Dios que los bendijera, y Dios lo hizo. Señor, bendice a esta familia. Amén. Dios le dio a Ana y a su esposo más hijos. Ana llegó a ser madre de 3 hijos y 2 hijas. Los otros hijos vivían en su casa con su madre y su padre. Pero aunque Samuel vivía con Elí, su mamá siempre lo amó. Chao. ¿Por qué Cristo me ama? Hoy mis manos.